¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a disfrutar el más mexicano de los deportes en este su programa, Charrería, lo nuestro. El día de hoy tendremos el gusto de presentarles el tercer programa especial dedicado a la compilación de las mejores competencias que les hemos presentado a lo largo de estos primeros 10 meses del año. Además, unos reportajes muy interesantes en donde conocemos un poquito más de la elaboración de los atuendos de charro, así como la elaboración del sombrero de charro. ¿Qué les parece? Que sin más preámbulo, nos vayamos a disfrutar de estas imágenes. Vamos a verlas. En la segunda competencia final se presentan los charros de la Laguna, la Asociación de Caza y los charros de Hacienda de Guadalupe. Y bueno, no podía faltar este precioso ejemplar que nos tiene acostumbrado Lito Dávila a presentar en los grandes eventos. Un caballo alazán, a mi juicio, al gusto muy personal, muy charro, un caballo chaparrito, un caballo muy fuerte, un caballo muy bonito de estampa, el color que le ayuda muchísimo, pero además un ejemplar soberbio en la ejecución de la cala de caballo, presentando una punta muy limpia, presentando un movimiento de los lados también muy limpio y bueno, de nueva cuenta, bien llevado por la rienda, por las espuelas, por la ayuda de su jinete Leonardo Lito Dávila, que repite puntuación. En la competencia eliminatoria suma 43 unidades en su cala de caballo y en esta gran final arranca para el equipo de Valle de Saltillo también con 43 tantos. Con esa gallardía, con esa seriedad que distingue a Lito Dávila, llega, se presenta ante el público y presenta su cala de caballo. En los piales en el lienzo, un pial de cuenta para Efrén Márquez, uno también para Jorge Piña de los Charros de Casa y Juan Soltero con dos piales de cuenta. Esto podría presagiar que el equipo de Hacienda de Guadalupe venía con todo el entusiasmo para coronarse como campeón de esta edición de este importante torneo, pero las cosas fueron cambiando, fueron variando a lo largo de la charreada y como ya es sabido, la Asociación de Charros de La Laguna es quien se alza con la victoria en esta edición del torneo de la manzana. Y precisamente estamos viendo a los coleadores de este equipo de La Laguna a través de Ramón Páez, Héctor el Toto Arreola y Rafa Álvarez, sumando un total de 95 puntos. Decíamos, el ganado no era nada cómodo, un ganado de presencia, pero que los coleadores de La Laguna, como es su costumbre, supieron capitalizar sus oportunidades, sumando una muy, muy buena puntuación, 95 unidades. Hay que recordar que en el lienzo charro del 1140 es una tradición colear toros pesados, colear toros grandes, colear buenos ejemplares. Y de esta manera, vean lo que le sucede a el jinete del equipo de La Laguna, Carlos Tapia, cómo la yegua llega cegada, se estrella contra la barda. Como es un accidente, el jinete no tiene la obligación de permanecer en los lomos de la yegua. Los señores jueces, utilizando correctamente el criterio de calificación, haciendo válida la participación de Carlos, dándole un total de 22 unidades. Y vendría inspirado de nueva cuenta el Toto Arreola con sus dos manganas acertadas en esta gran, gran final. Hay que recordar que ya había una calificación impuesta por los equipos que participaron en la primera final, los equipos que charrearon en la mañana, y bueno, venían estos tres grandes escuadrones a tratar de superar esos 362 impuestos por los tres potrillos, y toda la concentración, todo el entusiasmo, todo el empeño lo dejaron en el lienzo charro, y este equipo de La Laguna
después de cuatro manganas de cuenta y culminando con el paso de la muerte de Carlos Tapia, termina su charreada con 389 unidades, lo que les permite coronarse como campeones de esta edición 2015 de este importante evento a nivel nacional. Equipos prácticamente de todo el país los que estuvieron asistiendo, respondiendo a la invitación de la familia Dávila para estar presentes en este torneo. Y bueno, La Laguna, dicen por ahí, como La Laguna ninguna, y de esta manera, con las tres manganas de cuenta de Miguelito Zamora, La Laguna se corona como campeón de esta edición, sacando la casta, sacando el conocimiento, pero sobre todo, y lo vamos a ver en estas imágenes, celebrando en todo lo alto. Miguel Zamora logra contribuir con muchos, muchos puntos para la causa de los campeones de La Laguna. Como es una costumbre, siempre el equipo de Valle de Saltillo presentando buenas yeguas para el jineteo, y en esta ocasión su jinete Carlos Nieto logra sumar un total de 28 puntos ya con todo y los tiempos de cajón y los adicionales en su participación en la jineteada de yegua. En las manganas a pie, Beto Arias viene también inspirado y logra acertar sus tres oportunidades. Hay que decir que insistimos mucho que esos 362 puntos que había impuesto Tres Potrillos venían marcando presión para los tres equipos participantes en esta competencia. Y bueno, La Laguna termina con 389, como ya les habíamos mencionado. El equipo anfitrión se queda con 372 puntos, obviamente superando y remontando la marca impuesta por los Tres Potrillos. Y el equipo de Hacienda de Guadalupe, 356 unidades. Estamos hablando de una competencia de más de 1.100 puntos por los tres equipos. Esto habla de el nivel deportivo que se vivió, pero sobre todo de las condiciones óptimas, tanto del ganado como del terreno, como de la organización, que siempre, siempre es una organización de primer nivel. Y hay que decir que no es fácil llegar a sumar esta cantidad de 372 puntos siendo los anfitriones. Habitualmente el equipo que es anfitrión no tiene una buena participación porque están cuidando la organización, porque están en los corrales, porque están como comisión deportiva, porque están atendiendo a los invitados, etcétera, etcétera. El desgaste, la concentración no es la misma. Pero en esta ocasión, los anfitriones demostrando que no les pesa absolutamente nada ser anfitriones de tantos y tantos grandes equipos, vienen y hacen una competencia muy, muy interesante, una competencia muy agradable, con esos 372 unidades con los cuales terminan en su participación. Pero los de Hacienda de Guadalupe, el equipo de la familia Leal, no quería quedarse atrás, y también echando toda la carne al asador con su jinete Lalo Rangel, logrando una buena participación en la jineteada de yegua, una yegua corajuda, una yegua mordelona que obliga al jinete a apoyarse amarrándole un poco el hocico, y de esta manera culmina su participación Lalo Rangel para que viniera Juan Luis Blanco a hacer de las suyas en las manganas a pie, con dos manganas de cuenta acertadas. Este charro que ha sido muy, muy constante en su participación en todos los torneos a lo largo de este 2015 con su equipo de Hacienda de Guadalupe. Y bueno, ya se habla también de muchos, muchos cambios dentro de los equipos en la charría a nivel nacional, y precisamente los rumores es que Hacienda de Guadalupe va a tener algunos cambios en sus integrantes. Charros, como siempre, de mucho prestigio, estarán integrados para el próximo 2016 en las filas de este gran, gran equipo de la familia Leal. Hay que esperar lo que suceda después del campeonato nacional con todos y cada uno de los equipos, en donde veremos
como año con año, una movedera considerable de charros de mucho nivel en los diferentes equipos de esta categoría AAA. Pepino Gurrola también dando una cátedra de el bien hacer las cosas, con dos manganas de cuenta en las de a caballo, y con esto el equipo termina con 356 unidades. No cabe duda que ambas finales estuvieron de pronósticos reservados, los seis equipos finalistas, equipos de mucho renombre, de mucho prestigio a nivel nacional, pero sobre todo que cuentan en sus filas con grandes charros que sacaron la casta por cada una de las asociaciones, y de esta manera Carlos Tapia, con su participación en el Paso de la Muerte, lleva al equipo de La Laguna a los 389 unidades. Felicidades a los campeones del Torneo de la Manzana 2015. Agromaster, colágeno hidrolizado para caballos, es un complemento alimenticio que fortalece el tejido laminar de los cascos y restaura órganos vitales, entre otros muchos beneficios. Si quieres tener un caballo fuerte y sano, comunícate a los teléfonos en pantalla y adquiere Agromaster, colágeno hidrolizado. Amigos de Charrillero Nuestro, habitualmente todos nosotros nos vestimos de charro, cada quien a su gusto, cada quien a sus posibilidades, pero no conocemos cuáles son las técnicas que utilizan los artesanos que realizan nuestros trajes de charro. El día de hoy y a partir de este día vamos a tener un serial de programas dedicados a platicarles, a que todos conozcamos cómo se realiza un traje de charro. Para ello nos acompaña en este programa Gabriel García de la Catedral Charra, que por cierto, tanto el licenciado Oscar Mora como un servidor vestimos precisamente de la ropa que elabora Gabriel. Gabriel, antes que nada, gracias por darnos este espacio. No, al contrario, una gran oportunidad de estar aquí ayudándoles y pues sirviendo de plataforma para llevar a bien la vestimenta charra. Gabriel, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cuáles son las partes fundamentales para realizar o para terminar un traje de charra? Bueno, son varios pasos del que hay que seguir. Primordialmente, tener la idea clara de qué es lo que se busca, para qué se necesita el traje charro. Y de ahí, bueno, deriva colores, color de gamuza, si va a ser de faena, tipo de botonadura, si va a ser media gala, gala completa. Dependiendo de todo eso, es los pasos que vamos a seguir. Después viene el corte, el armado, el adornado, ya sea greca, y pues al final darle los toques finales en los pequeños ajustes, ¿verdad? Bueno, amigos, pues ¿qué les parece si iniciamos con esta sección de cómo se hace un traje de charro? Vamos a verla. El primer paso para hacer un traje de charro es acudir con nosotros, y aquí nosotros les vamos a ofrecer un gran colorido en telas y calidades en tela. Tenemos un gran surtido de muestrarios en diferentes calidades de casimir. Es lo adecuado para un traje charro. Tenemos nacionales e internacionales, que se componen de poliéster lana, 100% lana, seda lana o inclusive viscosa. Ya teniendo elegido el color y la calidad de la tela, vamos a elegir el color de gamuza y el diseño de la greca según sea el caso. Pues los adecuados para la charrería son alrededor de unos 9 colores de gamuza, que iniciamos con el natural, piñón, ladrillo, haba, color arena, café, chedrón, son los colores más cotidianos. Ya teniendo el color de la gamuza, de acuerdo a la combinación con la tela que antes elegimos, vamos a elegir el diseño. Tenemos telas grecadas con diferentes colores y con diferentes diseños para que esté al alcance, que sea físicamente el que vean el diseño.
Si usted necesita un traje con botonadura, aquí tenemos varias calidades de botonadura en alpaca, vaca fina y 100% plata. Podemos personalizarlos o utilizar nuestra gama de diseños ya establecidos, los troquelados y vaciados. Lo importante en un traje charro es que se vea bien y que quede confortable. De ahí que debemos de tomar alrededor de unas 32 medidas. Aproximadamente las medidas se toman para el pantalón 14 medidas, para la chaquetilla se toman alrededor de 8, para el chaleco 7, para la pachuqueña o camisa charra se necesitan 12 medidas aproximadamente. Media pantalón es largo, el tirón o el tiro. Mexicano, soy así, soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cintura. Cariñoso, mexicano hasta morir, vivo la vida sin sufrir, soy amigo, tengo mucho gusto y qué. Cadera. Pierna, rodilla, pantorrilla, tobillo, campana. Se toman otras dos medidas adicionales que son de apoyo y para tener un mejor ajuste, que se llama la medida del caballo. Para la chaquetilla se toman lo que es lo largo en la parte de atrás, de hombro a hombro, que es la medida de hombro, el pecho, estómago, cadera, largo de manga, hombro. Soy así, soy amoroso, soy feliz, soy mexicano, cariñoso. Largo delantero, de acuerdo al cuerpo que se está presentando, ¿verdad? Para el chaleco son 6 medidas, son muy cercanas a la medida de la chaquetilla, pero van un poco más al cuerpo. Derivan 3 medidas en lo largo para obtener lo que es largo de boca manga, el talle, lo largo del chaleco, pecho, estómago, base, si es necesario largo delantero, largo delantero. Teniendo ya las medidas, vamos a la mesa de corte. Ahí vamos a trazar cada cuerpo de cada charro y posteriormente viene otro proceso. La tercera parte es el corte de la prenda. Aquí, bueno, hay que trasladar las medidas a la mesa de corte. Hay que utilizar, aparte de la experiencia, pues una escuadra que se divide en octavos, 16avos, tercios y medios, y una curva que la utilizamos de apoyo para el cuerpo de cada cliente. Para hacer un traje de charro completo de 3 piezas necesitamos aproximadamente 3 metros y medio, dependiendo pues la talla del cliente, ¿verdad? Si es todas las telas tienen que tener un doble ancho. Doble ancho es 1.50 centímetros de lo que es de orillo a orillo en las telas. Normalmente en las telas en casimir traen esas características, 1.5 metros de ancho y bueno, pues los metros lineales los que necesitamos, 3 metros y medio, 4 metros.
Necesitamos cortar primordialmente el pantalón y de ahí nos vamos a cortar la chaquetilla y al final el chaleco. Si utilizamos aparte de la escuadra y una curva, un jabón o greda, cual sea el caso está correctamente, aunado a la cinta métrica en pulgadas, porque de ahí derivamos las medias en pulgadas. Hacemos demasiadas marcas, rayamos nosotros perpendicularmente la línea de todos los cortes. ¿Qué es esto? Las medidas que sacamos todas van a ir perpendicular a los metros lineales de la tela y de ahí vamos a derivar las medidas en pulgadas, en medias pulgadas o en sextos de pulgadas. Marcamos primero el tubo del pantalón, la pierna, y de ahí vamos dando, ajustando las medidas desde lo que es la cadera, iniciamos cintura, pierna, rodilla, tobillo y campana. Para la chaquetilla igual, iniciamos el corte en lo que es en el trasero, la espalda pues de la prenda, y de ahí hacia el frente de la tela vamos derivando con el delantero y el costadillo. En la parte de abajo vamos a marcar las mangas, tanto manga mayor, manga menor, y después los complementos, que es cuello y al final el chaleco. Antes de armar el traje vamos a tomar en cuenta si va a ser de faena para meterle greca, o vamos a ver qué diseño y qué adorno se le va a instalar al traje. El siguiente proceso es el grecado de la prenda. Previamente se marca dónde van a ir los adornos en greca. Ya teniendo la marca, vamos a instalar dibujos en papel por el lado posterior de la prenda y por el lado interior, y aunado a eso vamos a poner las tiras de gamuza completas por el frente de la tela. Ya teniéndolos sujetados, vamos a empezar a hacer el pespunte sobre el dibujo. Nuestra gamuza va a quedar en la parte de abajo, la tela, y el dibujo en la parte de arriba. Ya que esté todo pespuntado o cosido el dibujo, retiramos la prenda de la máquina y vamos a empezar a resacar con las tijeras. Alrededor, el tiempo que se puede llevar uno de recorte en un traje es desde 6 horas hasta 3 días, según la cantidad de greca y tipo de greca. Lo más común es, en la actualidad, es que te pidan algo de greca con algo de botonadura, tanto pantalón, chaquetilla y chaleco. Combinado con los dos para tener el servicio tanto de faena y algo de una media gala. El último proceso, bueno, es la entrega y pues esperar la satisfacción del cliente. El cliente llega, le entregamos su traje, lo que haya mandado hacer, se la prueba y pues a ver qué tal quedó el resultado del trabajo. De esta manera se hizo este anuncio que llamó la atención de propios y extraños, y bueno, es una manera de agrupar o de organizar a todos aquellos que organizan campeonatos a lo largo y a lo ancho de la República para manejarse con un mismo criterio, con un mismo reglamento, en fin, muchas nuevas facultades que van a adquirir este tipo de campeonatos. Y bueno, vamos a esperar que sea todo un éxito, deseándoles la mejor de las suertes a quienes integran el consejo directivo o la mesa directiva de esta
nueva federación. Mientras tanto, regodémonos con la presentación de esta cala de caballo de Gerardo Fernández. Hay que decir, Alejandro, para nuestros amigos, que dentro de las modificaciones que sufre el reglamento de competencias, el rectángulo mide 23 metros de largo por 6 de ancho, y hay que decir que Gerardo Fernández en un solo tiempo metió 23 metros de punta. Esto habla de una excelsa manera de demostrar la cala de caballo con 46 unidades. Y bueno, hablábamos de la dificultad de las yeguas y del ganado en todos sentidos. En esta ocasión, José Andrés Aceves mete los tres piales de cuenta, solamente uno de cuenta. Uno revienta la soga y el otro lo sube hasta las verijas, y estamos viendo a los mejores coleadores de cada uno de los equipos. Así es, Héctor, el Toto Arriola, Gerardo Fernández y Humberto Rivera, quienes fueron los que tuvieron la mejor de las suertes en lo que fue el coleadero. Y de hecho, bueno, Enrique, una competencia donde normalmente la gente va pues con la intención de ver, es la realidad, el puntaje de potrillos. Yo creo que este equipo está pasando por uno de los mejores momentos, no por una charreada, a lo largo de lo que ha hecho durante todo el año, los campeonatos que lleva ganados, en donde sí, estos jóvenes tuvieron la suerte, porque en esta competencia tuvieron la suerte de lograr muchas manganas, de meter pial, una buena terna. Y esto lo que demuestra o lo que lleva, ¿estás de acuerdo conmigo?, fue el primer lleno que se presentó en este campeonato, y bueno, pues es que la charreada lo ameritaba y lo justificaba. Mi querido Alejandro, no fue el primer lleno, fue un repleto, porque había gente prácticamente hasta las lámparas. Es por esto que estamos viendo estas tomas diferentes, en un ángulo diferente, Alex. ¿Por qué? Porque no había espacio prácticamente en ningún lugar para que pudiéramos trabajar cómodamente. Vean lo que sucede en esta mangana. Quisimos ponerla en cámara lenta para que podamos analizar esto. Héctor el Toto Arriola, prestigiado manganeador a pie, se amarra del tirón del horcado, manda su mangana, remata, mete la mangana y vean lo que sucede. Se revienta la soga del nudo, es decir, no se le soltó el nudo, reventó la soga en el momento de querer derribar a la yegua. Bueno, algo pocas veces visto dentro de la charrería. Vean cómo estaba la gente abarrotando también prácticamente el área del anillo. Y bueno, es por esto que vemos estas tomas de un ángulo, de una manera de tiro diferente, luciéndose como lo que es, un gran charro, el Toto Arriola, por el equipo de los Charros de la Laguna. Así es, definitivamente. Fíjate que es un equipo muy bien conjuntado, muy bien compactado, que ha dado satisfacciones. Se ha dado ya mucho de qué hablar en últimas fechas, porque es un equipo que ha logrado cosas importantes, obviamente, pues para ellos y para su estado. Mientras vemos también allá a Miguelito Zamora, que de hecho, si tú recuerdas, Quique, fue por uno de los estatales que por ahí tuvo un percance y él no compitió con el equipo, y el equipo, la verdad es que, bueno, tuvo la suerte de que le fuera muy bien. Sí, es un equipo, como tú lo dices, bien conjuntado, y por lo tanto la ausencia de uno de sus integrantes no le pesó en el campeonato estatal. Lo comentamos, creo que la mayoría de nosotros vamos a ver precisamente esto, Alejandro. El espectáculo que brindan las yeguas brutas en la suerte del jineteo. Hay que decir que esta misma yegua a la cual se jinetea es a la misma yegua que hay que hacerle el paso de la muerte. Y bueno, tú eres el señor de la estadística, pero creo que solamente el 30% de los pasadores lograron quedarse en los lomos de la yegua en el momento de la ejecución del paso de la muerte. Yeguas de mucha presencia, yeguas de mucho poder, yeguas con reparos impresionantes. Y bueno, esa es la constante que ha tenido este torneo millonario desde sus orígenes allá en 1998, recuerdo, y ahorita que estamos viendo imágenes de la participación de Tres Potrillos, a un servidor le tocó competir precisamente defendiendo los colores de Tres Potrillos en aquel primer torneo millonario, haciendo el paso de la muerte, y bueno, definitivamente me puso a sufrir la yegua. Afortunadamente logramos puntuación para el equipo, pero a lo que quiero llegar es que se ha mantenido ese nivel
prácticamente los 18 años de existencia del Campeonato Millonario. En aquel tiempo, el ganado equino lo importaron de la Unión Americana. Ahora, estas yeguas son nacionales, pero el comité organizador se preocupa por tenerlas prácticamente 6 meses antes, paseándolas, alimentándolas, vacunándolas, para que tengan esta fortaleza y den el espectáculo que el público va a ver. Así es, y mira, de hecho, bueno, pues es que este equipo, ¿qué te puedo decir? Estamos viendo entre el jinete de yegua, el manganeador a pie y el manganeador a caballo, el promedio es 19 años. Uno tiene 20, el otro 18 y el otro 19. Aparte, el equipo de arreadores, Bonito Aceves, Pelao Vera y el Pecas Moreno, bueno, pues qué decir. Estamos viendo a José Andrés, quien logró sus 3 oportunidades en esta competencia. Las cosas se dieron en todos los aspectos en esta competencia. Nito Aceves, mi compadre, fue el ganador de la quiniela en la suerte de colas. O sea, fue una noche redonda, como bien dijiste tú. Fueron muy pocos los pasadores. Inclusive escuchabas el comentario cuando la gente iba tratando de hacer sus puntuaciones. Decían, no, pues el paso ya es cero, porque con esas yeguas, ¿quién lo va a hacer? Asunción Sainz logra el paso de 24, infraccionado con 4 por no haberse soltado del manso. Pero son puntos para la causa del equipo, de hecho, calificando en primer lugar en fase eliminatoria con 370 puntos, puntuación que no fue posible que otro equipo, y el que más se acercó fue precisamente el equipo de casa con 348. Y esto que mencionabas tú de las puntuaciones, Enrique, recordemos que el sexto lugar calificó con 307 puntos. Esto nos habla que del sexto lugar para abajo, solo un equipo logró 305 y los demás no llegaron a los 300. Efectivamente, es lo que hablábamos, la dificultad del ganado, tanto para la suerte del coleadero. Creo que un solo equipo superó los 90 puntos en el coleadero. La calidad de las yeguas para el jineteo, para el paso de la muerte, también pone a dificultad a los competidores. Y bueno, hay que decir que las yeguas de manganas, tanto a pie como a caballo, cada equipo traía sus propias yeguas. Esto también facilita el accionar de los equipos y genera mayor espectáculo para el público. Y estamos viendo a Javier Cantú del equipo de los tamaulipecos logrando acertar una de sus 3 oportunidades en las de a pie. Y vamos a disfrutar el manejo de soga de Luis Miguel Rivera, este hombre que tiene ya muchos, muchos años defendiendo diferentes equipos en esta faena. Este remate normal, el remate de máscara, pero vamos a ver en su 3ª oportunidad, observen la manera de rematar su mangana, echando prácticamente toda la carne al asador Luis Miguel Rivera con un remate de los caros, haciéndonos disfrutar y haciéndonos vivir lo que es precisamente esto, el Campeonato Millonario, en donde vemos cosas muy importantes. Definitivamente creo que fue algo de lo que la gente pudo disfrutar, y como bien lo mencionamos, un paso de cuenta. Ahí vemos a Asunción Sainz, quien logra puntos para la causa de potrillos y las calificaciones para todos ustedes en pantalla. Agromaster, colágeno hidrolizado para caballos, es un complemento alimenticio que fortalece el tejido laminar de los cascos y restaura órganos vitales, entre otros muchos beneficios. Si quieres tener un caballo fuerte y sano, comunícate a los teléfonos en pantalla y adquiere Agromaster, colágeno hidrolizado. ¿Qué tal, amigos de Charrería Lo Nuestro? Vamos a empezar a partir de hoy una serie de cápsulas para demostrarles cómo se hace un sombrero charro, de esos que ustedes portan con mucho orgullo. Entonces, empezamos con el primer paso, que es que el cliente seleccione el color para su sombrero. Pedimos la pasta, ¿sí?, y empezamos a trabajar. Bueno, empezamos con el paso número 1, que es la selección de la pasta. Hay varios tipos de pastas: la pasta de lana, pasta de pelo de conejo, pelo de liebre, algunas ya muy finas de pelo de castor y de nutria. La que normalmente se maneja
es o lana o pelo de conejo. ¿Sí? La pasta de pelo de conejo, a mí me la fabrica el señor Guillermo Encinas en Puebla. Siempre Casa Don Cuco ha trabajado con él por su calidad. ¿Sí? Es una pasta de aproximadamente 550 gramos de pelo. Nosotros le llamamos pasta, pero generalmente ustedes los charros lo conocen como una campana que viene totalmente aguada, sin forma, ¿sí? Para que ya yo aquí en el taller le aplico la goma y la puedo planchar al estilo que cada charro me lo pidió, cada cliente. La gama de colores realmente es en la fábrica. Primero blanquean el pelo, me imagino, y después lo pintan con ácidos. Es una pintura que no se deslava con el agua o con el lodo. Lo único que puede pasarle a los colores es que con el tiempo el sol se come el color y se va haciendo más clarita. De ahí en más, todo es firme, el color es firme en el pelo. En la variación de tonos de colores en las pastas, realmente yo creo que debe de haber unos 15 o 20 que son los más comunes. Son tonos claros, tonos pastel, que además hacen más combinable todo el atuendo charro. ¿Sí? Difícilmente alguien, bueno, por reglamento un charro no puede usar un sombrero negro, salvo en un traje de gala, ¿sí? Para charrear no lo puede usar, entonces el negro casi no se utiliza, realmente ya no. Comúnmente vamos a contar que usamos los colores partiendo del blanco, el gris aluminio, el color natural, el color gamuza, el color paja, ¿sí? El color durazno, que son colores claros que pueden combinar con casi cualquier color de la camisa, del traje que lleva el charro. Bien amigos, ahora vamos con nuestra segunda cápsula, el segundo paso en el proceso de la elaboración de un sombrero charro. En el paso 2 de la elaboración de un sombrero charro, vamos a hablar del engomado. Parte importantísima del sombrero es la goma, porque es con lo que agarra cuerpo. Es una goma que yo mando comprar a México, una goma en polvo, que diluyo con alcohol para que precisamente el agua no aguade el sombrero. ¿Sí? Eso le da una consistencia primero para que la pueda trabajar. Después, ya que está trabajada, es muy importante la consistencia que toma la pasta, porque el sombrero no es una parte del atuendo, no es un adorno, no es para taparse el sol. Es una parte importantísima de la protección del charro. Es su casco. Sin el sombrero corre muchos riesgos un charro montado. Entonces es importantísimo que tenga cierta dureza, ¿sí? Para que pueda proteger al charro que lo está utilizando. Y también cierta flexibilidad para que amortigüe una caída, un golpe. Si el sombrero se rompe cuando el charro cae o es golpeado por una bestia, ¿sí? Y al charro no le pasa nada, cumplió su objetivo, que el objetivo primordial es proteger. ¿Sí? Nosotros en Casa Don Cuco tratamos de cuidar esa consistencia. No puede ser tan duro como una tabla ni tan aguado como un trapo. Debe de cumplir la función de proteger. La goma que pongo en cada sombrero es aproximadamente como 400 gramos, ya diluidos obviamente, y se aplican a mano con un pedazo de franela, ¿sí? Que después relimpio con alcohol para que no se apelmace y la pasta quede peludita para poder darle el terminado tostoneado. Amigos de Charrealo Nuestro, ahora vamos a presentar una tercera cápsula, que es el tercer paso en el proceso de un sombrero charro. Es plancharlo, darle la horma y el tamaño que requiere el cliente. En el paso 3
es el planchado del sombrero. Aquí es donde ya tengo que hacerlo con las características que el cliente me lo pidió. Ya pasamos el color en la selección de pasta, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo dependiendo de la copa que el cliente me pida, el tamaño de la falda, ¿sí? Y el estilo. El estilo lo tiene normalmente de regiones de nuestro país, ¿sí? Entonces hay un sombrero San Luis, sombrero pachuqueño, Jalisco, Cocula, que pues normalmente lo usan los cantantes, pero siempre va a ser al gusto del cliente. Las copas igual tienen diferentes formas, diferentes alturas, ¿sí? Y si hablamos de la falda, el tamaño de la falda es importante hoy en día dependiendo de la suerte que practique el charro. Hay charros que me piden un sombrero, comúnmente son de 19 de falda, 19 centímetros, pero hay quienes florean soga, tiran manganas, que los prefieren un poco más pequeños para que no se les enrede la soga. En un sombrero, un centímetro es mucha la diferencia que puede ser. Entonces, alguien que florea soga me va a pedir un sombrero en 17 centímetros, 17 y medio. También tiene que ver para el tamaño, la talla del charro. Sí, eso es importante. Un sombrero no se le ve bien a una persona alta cuando es pequeño, ¿sí? Cuando es pequeño de falda, chaparrito de copa, o cuando una persona es robusta, pues también tiene que ser el tamaño acorde al charro. En las copas hay una variación enorme. Realmente son al gusto, pero algunas tienen nombres. La copa zapatista, la copa zacatecana, la de hacendado. Las copas normales, que son un poquito redondas, hay de piloncillo, de medio piloncillo, ¿sí? Todo depende realmente del gusto de la persona. Aquí no hacemos, en Casa de un Cuco no hacemos absolutamente nada que no nos haya pedido. Para hacer las copas de los sombreros tengo unas hormas de madera, ¿sí? Y ahí meto la pasta caliente para poder plancharla. Voy bajando un cordón para que vaya tomando la forma de esa horma, ¿sí? Posteriormente meto un tornillo que es a la medida del cliente y a la forma. Es muy importante la forma de la cabeza. No todas las cabezas son iguales. Hay ovaladas, redondas, en forma de huevo, cabezas alargadas incluso. ¿Sí? Aquí tiene los huesos de los lados de la cabeza o atrás un poco más salidos. Entonces, el sombrero es como la ropa. Se tiene que mandar a hacer a la medida. No hay para que les quede bien, no hay. En cuanto a las medidas de la copa, de la entrada de los sombreros, ¿sí? Es muy variable. Yo tengo hormas para poder hacer un sombrero 40 centímetros para bebés, ¿sí? Como puedo hacer un sombrero que mida 64, 65 centímetros. Entonces todo depende del tamaño, la entrada de cada persona de cabeza. Para poder darle forma a un sombrero, es necesario calentarlo. Por eso tengo una plancha, mi trapo húmedo, mojado, ¿sí? Plancho de manera tradicional, estirando el sombrero primero, según la forma que se vaya a hacer. Corto el excedente, ¿sí? Corto el excedente y ya nada más le doy la forma final, que le llamamos remate. Para poder hacer un sombrero derecho, yo tengo por costumbre empezar a jalar la parte trasera. Eso me facilita a mí poder centrar las pedradas y hacer la parte delantera según el estilo que voy a tener. Las pedradas, como todo el sombrero, se hacen a vapor. ¿Sí? Con el vapor se va calentando la pasta, la copa, hasta que se hace la forma redondita. En esta situación no hay mucha variante. Un sombrero charro lleva 4 pedradas y un sombrero de mariachi o de cantante lleva 2 pedradas. Antiguamente también el charro, el hacendado sobre todo, los sombreros eran de 2 pedradas, muy pequeñitas, pero eran 2 pedradas. A pesar de que hay muchos estilos, ¿sí?
la mayoría al gusto de cada quien, son todas las variantes que puede haber. Nosotros tenemos un estilo muy especial. Aquí en Casa Don Cuco nuestro estilo es hacerlo bien, hacerlo de tal modo que no tengamos queja. Amigos de Charrería Lo Nuestro, vamos a pasar hoy a la cuarta cápsula, el cuarto paso en la elaboración de un sombrero, que es el adorno. Bordarlo en canutillo, ese es un trabajo que desempeña de manera excelente mi hija Cecilia Tapia. El cuarto paso en la elaboración de un sombrero. Ya terminado de planchar el sombrero, procedemos a poner los adornos elegidos por el cliente. Los adornos son bastante variados. Podemos empezar a nombrar un calado en gamuza, un adorno cincelado, hay algunos cincelados con pita, los adornos cincelados pintados, toquillas piteadas, galón francés y por último yo dejaría el bordado en canutillo, que es el más usual hoy en día, que es muy elegante. Y es lo que prefiere la mayoría de las personas. Los adornos varían dependiendo también del gusto. Hay quien le gusta poner puro adorno con toquilla. La toquilla es la que va en la copa, ¿sí? Y el ribete es el que va en la falda. Entonces, a veces es puro adorno con toquilla y a veces es un juego de toquilla y ribete. Las toquillas menos usuales hoy en día son unas toquillas que se tejen con cerda, algunas toquillas que le llamamos de trenza, que son de articela, toquillas de calabrote, ¿sí? Que es pues sencillo y elegante. Aquí en Casa Don Cuco solamente bordan mis dos hijas, Alejandra y Cecilia Tapia. Para la elaboración de las toquillas o cualquier bordado sobre la pasta necesitamos canutillo francés, que es el más fino. De ahí podemos combinarlo con hilo, con chaquiras, con diferente color de canutillo, que el más usual es el oro y el plata. La primera parte de la elaboración del bordado es que el cliente elija su diseño. Sobre ese nos basamos, tenemos unos moldes que hay que cortar y colocar sobre el sombrero para iniciar el bordado. Los moldes son hechos con foamy o cartón, dependiendo el volumen que le queramos dar a las flores. Ya que tenemos los moldes hechos, los recortamos y los cosemos sobre la copa para iniciar el bordado. Sobre este mismo molde se inicia el bordado hasta llegar a terminar la flor. Nuestro material para la elaboración es hilo, agujas, dedal y lo más importante que es el canutillo francés. Y como es muy laborioso, nos tardamos aproximadamente 5 o 6 días en una pura copa. Hay diferentes tipos de bordado, uno sencillo o puede ser que también sea el bordado en la falda. También se personaliza el sombrero poniéndole el fierro del cliente. Ya que terminamos el bordado sobre la pasta, para finalizar nuestro trabajo le ponemos una toquilla de cordón que nos mandan de México. Amigos de Charrería Lo Nuestro, con esta cápsula nos despedimos. Es el quinto paso y es la terminación de un sombrero, que es ya, después de adornarlo, tostonearlo, que aparte de ser el final, es un decorado para el pelo del conejo. Paso número 5 para la elaboración de un sombrero y paso final es el tostoneado. Este tostoneado yo lo aprendí en la Casa Vargas, donde pues hace 30 años yo inicié este oficio que me ha llevado a tener grandes satisfacciones, a trabajar con mucha gente muy amable, muy educada, que me ha tratado de gran manera, ¿sí? Y eso ha dado pie a que yo aprecie, a que yo quiera este oficio, y al quererlo pues me permite desempeñarme y hacer estos sombreros. Cada sombrero lleva una parte mía, ¿sí? Eso es muy importante que pues se los comente, porque no es un trabajo en serie, yo hago de uno por uno cada sombrero. Nunca me quedan iguales, siempre intento hacerlos muy parecidos, porque pues son hechos a mano, no son con un solo molde. Entonces, pues eso me ha permitido darle gusto al cliente. Yo quedo muy satisfecho cuando ellos se van contentos, ¿sí? Y
también muy satisfechos por el trabajo que realicé para ellos. Eso me llena, eso me dan ganas de seguir haciendo lo que hago y de cada día ser mejor. Así es de que aquí en Casa Don Cuco estamos a sus órdenes, señores, para todo lo relacionado con un sombrero, desde un sombrero nuevo hasta una reparación. Terminamos con el tostoneado, que es el toque final. Muy poca gente no le gusta hacerlo tostoneado, se los dejamos así lisos. Pero el tostoneado pues es nada más peinar el pelo, lo humedezco con un trapo, ¿sí? Y con un cepillito le doy 3 o 4 vueltas en el mismo lado para que se marque en círculo. Y ese es el toque, ese es lo final para que realmente luzca el pelaje del sombrero. Es así como hemos terminado este serial de programas dedicados a disfrutar, a revivir las mejores competencias de estos primeros meses del año. Pero lo invitamos para que la próxima semana nos acompañe a revivir las mejores competencias del torneo Trayectoria Charra que se está llevando a cabo precisamente en este fin de semana. Recuerde que si usted quiere disfrutar lo mejor de lo mejor en cuanto a charrería se refiere, solamente lo puede hacer aquí, en Charrería, lo nuestro. Lo esperamos la próxima semana.